Revista Seco JR. La verdadera naturaleza de un delfín. Nunca olvidaré el TikTok que acabo de ver. Esta imagen de mi cabeza es simplemente enfermiza. Y te estaba preguntando de qué estoy hablando, dígame, es constante. Yo había regresado de mi trabajo como siempre estaba en mi casa. Hasta que vine un curioso y una dieta de jueves. Para ver si hay algo bueno. La mitad me metes, ya no había ningún juego excepto de uno. Me estoy refiriendo a Echo JR. El hueco que yo no quería comprar, pero como no había posteos el elegí tomarlo y después pagarlo, ya que de todas formas es el único juego que había hasta que elegí el título con más detalle, y este título decía lo siguiente, cogí. La verdadera no toda esa de un delfín. Me sacaba de lugar este título, ¿a qué te estás despidiendo con la verdadera naturaleza de un delfín? Bueno, muy pronto iba a saberlo. Llegué a mi casa, puse juego en mi consola Sega Genesis y tenía Sega Genesis. Elegí ponerme a jugar, pero hoy día, hijo de este año, ya la imagen del comienzo, la imagen era muy rara y a la vez hasta graduada, ya que ahí te pude, la imagen era muy rara y a la vez hasta graduada, ya que ahí te pude ver al delfín protagonista que estaba como llorando o algo así. Elegiste esta y no era eso, pero la cara del delfín me decía todo, lo conté a Dios. Que pesa juego como siempre, ella como siempre simplemente buscas cosas y asegúrate que los tiburones no te coman. Bueno, puede ser así, a no sé qué había, hijo, muy aterrado de esto de mí, y sí de mi protagonista, o sea de mi delfín, era como otro delfín, pero este no tenía una mirada muy confiable, de hecho, daba miedo por su mirada, pues si te parecía a un depredador sexual, querías no hacerle caso, pero este delfín otro, que fuese esa cosa, me estaba siguiendo a todos lados, y dabas miedo ya que siempre intentaba acercarse el delfín protagonista, pero siempre por suerte lo alejé de mí. O sea del delfín. Hasta que poco a poco te estaba acercando mucho más, y cada vez era más difícil quitármelo encima, y aparte la cara de este delfín todo deforme cada estaba cambiando a una más enojada, y cada vez más y más tu cara te iba poniendo mucho peor, hasta que finalmente esta cosa deforme. Ya no estabas dispuesto a esperar más, tú que le iba a hacer a mi protagonista. Hasta que llegó un punto que te defiende por mí. Hasta que te delfín ya te cansó y empezó a acercarte moviéndose más rápido para intentar calzar mi protagonista. Por suerte, yo me moví igualmente, noté que el delfín deforme tenía la misma velocidad que yo, es por eso que te me hacía imposible. Aléjame de él, por suerte ahí estaba un tiburón, por mala suerte nunca supe si el delfín deforme era muy fuerte, o sea que este delfín deforme hasta cual tiburón arrancó los ojos, y finalmente lo empujó a una loca afilada, o provocando que el tiburón muriera en el proceso. El delfín deforme todavía tenía una escala muy horrible, como esperando que yo me descuidase para que así el delfín deforme pude hacer esto, porque en esos momentos no sabía qué iba a hacer, hasta que ahora sí atendí todo. Pues el delfín deforme te estaba acercando poco a poco a mi protagonista. El delfín deforme estaba viendo a mi protagonista con una mirada de deseo, hasta que finalmente tu cara estaba seca de mi protagonista. Hasta donde ese enfermo hizo un acto muy aberrante, pues el delfín deforme empezó a idealmente violar a mi protagonista. Te estaba preguntando cómo consiguió violar a su delfín. Bueno, es porque literalmente este maldito que buscó a mi protagonista una roca para que tuviera de espalda, así este aprovecharía para abusar de él. Mi protagonista lloraba y con su cara de súplica era como intentaba decir que ya deja de hacer eso, que por hoy ya no lo haga. Pero al parecer del delfín deforme no le importó. El delfín deforme abusando sexualmente en mi protagonista. Hasta que por suerte había una manada de tiburones cerca de ahí. Y los tiburones había escuchado los dos gemidos del delfín protagonista de su viniento. También que ha debido a que había oído la sangre del tiburón. Que el delfín deforme había asesinado al rato. Entonces un ejército entero de tiburones apareciendo desde el delfín deforme.
a darte cuenta de eso te empezó a voltear y vio a los tiburones. Entonces Delfín deforme ya dejó de violar mi potajonita empezó y te acento más enfrentarse a los tiburones. No duró mucho, pues los tiburones lo he terminado devorando al Delfín deforme. Tus gritos, no he aparecido un delfín, más bien parecido a un humano. Por suerte el patajonita aprovechó eso para irse de aquí, pero toque no tomo. Pero lo que no tomes cuenta es que más define igual de deforme y espantosos te estaba acercando hacia él. Aparece con las mismas y tensiones con el delfín deforme de aquel rato. Por suerte había una pavada de tiburones. Entonces, no te has debido hacer capa a no tener mismo destino que el otro. Y es así como terminaba el juego. Yo estaba perturbado y horrorizado porque y es así como terminaba el juego. Yo estaba perturbado y horrorizado porque acababa de audiencia, entendía todo. Ya sé que te estaba diciendo con la verdadera naturaleza de un delfín. Ahora voy a tener imagen mental para siempre y creo que con nada no te me va a quitar demonios desde que cerca mi alma que estuve volando en el cajón. Y bueno, ya sabes lo que voy a hacer, no me voy a suicidar, adiós.